efectivamente estamos en... ¡Uy, qué musicote! Estamos en Outer Worlds. Bueno. Un RPG con tinta shooter, con un tinto de verano y un tinto de como especial de humor. Vaya entradica que acabo de hacer. Bueno, es un RPG, pues eso, rollo Fallout y cosas así, pero con un punto de humor que mola bastante. ¿Qué hago? ¿Supernova? ¿Difícil? ¿Difícil? ¿Supernova? ¡Va! ¡Me la jugaré! ¡El Supernova! ¡El reto más difícil! ¿Y por qué no? ¡Let's go! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Le hemos dado Supernova! Me arrepentiré en cuando empiece a jugar, ¡pero no pasa nada! Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny. When you go out of this world, Halcyon Colony. Un breve periodo, dice. Vale, básicamente lo que han dicho es que somos unos colonos que nos van a llevar a X sitio y con un periodo X de trabajo seremos libres. Estamos viendo la cámara de seguridad. Un tío que le falla un poco la nave. Phineas Vernon Wells. Objetivo buscado. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Okay. Vale, y aquí es donde nos vamos a hacer nuestro personaje. O sea, que el tío este básicamente nos va a descrionizar. Uf, qué palabroto. Bueno, vamos a ello. Vale, cuerpo, mente y personalidad. Tenemos 6 atributos. Y tenemos 6 puntos. Uf, ¿cómo lo enfocamos, tío? Vale, no sabía muy bien qué subirme, así que he decidido subirme uno de cada cosa. Cada movida te da ahí un poquito de sus habilidades. Así que está, temperamento me mola. 3 puntos y medio puntos de salud regenerados por segundo. Bueno, siguiente. ¡Madre mía! Bueno, pues en zona de talentos he decidido ponerme a distancia, porque se va a usar mucho pistolas, armas y demás, con lo cual la distancia, aunque me hubiese gustado a una mano también, pero bueno. Diálogo, porque va a ser un juego en el que vamos a hablar con muchos PNJs y a tomar muchas decisiones, que cada decisión, ojito cada decisión, así que de momento continuamos con eso. Aptitudes, sin aptitud, bueno. Bueno, después de estar leyendo todo un poco, ¿vale? Cada una de ellas te da una bonificación de aptitud, ¿vale? Podéis dar pausa si queréis y leerlas. Tenemos desde especialista en operaciones ascensorísticas hasta operación de fábrica, peón de cinta transportadora. Bueno. Yo creo que me voy a poner el técnico de medicina, grado junior, ¿vale? Ojito, grado junior, para que me dé medicina más uno. Antes de abandonar la tierra, te ganaste la confianza de los reconocidos cirujanos junior de la comunidad médica, que te encomendaron la misión de meter bolitas de algodón en botes de pastillas. Tu experiencia en el trabajo te hizo darte cuenta de que diagnosticar enfermedades no requiere una educación formal. Basta con tener a mano un terminal de búsqueda. Uy, se me ha ido. Un terminal de búsqueda y echarle un poco de imaginación. Bueno, pues así va un poco la historia. Vale, aspecto. Vamos a ser un hombrecillo. Es que he visto las skins de mujeres y... aleatorio. ¿What? Uf,
Los aleatorios son muy aleatorios. Qué locura, loco. Bueno, después de mucho toquetear, vamos a dejarlo así, tal cual. Me ha molado el color de ojos, le he puesto el pelo al juego y ya está. Así que tampoco, bah, ¿eh? Tampoco hay que... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mike. Venga, dale, dale caña. Siguiente. Atributos. Bueno, vale, pues este es nuestro personaje, ¿no? Vale. Bueno, pues básicamente este es nuestro personaje, ¿vale? Tenemos más o menos... Somos una especie de bueno en todo, mejor en nada, peor imposible. Un técnico en medicina grado junior, ¿vale? O sea, que nos da medicina más uno para curarnos. Creo que estando en dificultad lo más tocho posible, pues viene siempre bien. Y bueno, pues estas son nuestras habilidades, ¿vale? En armas y demás estamos un poquito más subiditos. Y en tema de legos también, porque se ve la cosa. En medicina hemos subido, pues, el puntito de la actitud, con lo cual va bastante guay. Así que... vamos, sin más. Looks to be your lucky day, my friend. Ojo, lo sacan. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Le dieron, le dieron. Initiate skip jump. Menudo robo les acabo de hacer. Nada, tranquilos, ya roba él. Tierra 2, laboratorio orbital sistema Alción, ponía Alción, me parece. Status: structural integrity down 25%. Power levels down 25%. Shit. Vamos, que está pa' chope. Está pa' chope, colega. La nave de todo. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. Ojito, I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Vale, hala. Hasta luego, ¿eh? Ya, sí, eso. A este tío le falla mucho los botones. Bueno, pues básicamente nos ha tirado un planeta, entiendo. Ahora os explico un poco de qué va la historia. Bueno, mientras carga. La historia básicamente es que nos rescata este tío, nos suelta al mundo y el mundo está colonizado y gobernado por lo que llaman la Junta, ¿vale? Que la Junta es gente con pasta, ¿vale? Gente con pasta que domina todo. Y básicamente, según lo que nos vaya pasando en las misiones... There you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. Vale. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. Bueno, pues se supone que hemos quedado con un contrabandista o algo así similar, que nos va a hacer como de guía turística. Bueno, pues nada, vamos a ello. El aterrizaje un poco... Uf, de aquella manera, ¿no?
rango de naves, por lo que veo. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Esto vale, basic. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Vale, bueno, básicamente hemos aterrizado encima del tío que estaba sujetando la baliza con el que habíamos quedado y demás. Bueno, pues voy a subir un poquito la sensibilidad. Eso para empezar. Sí, yo creo que voy a subir un poquito la sensibilidad. Dame un instante. Bueno, pues nada, como os iba diciendo, básicamente vamos a ponerlo en 26. A ver, ahora vale, mucho más fluido para mí. Ok. Bueno, pues básicamente lo que os decía, lo que pase y las decisiones que tomemos regirá el mundo en el que viviremos y lo que pasará a continuación. Así que, bueno, pues nada. Vale, vamos a hacer el mini tuto este de movimiento. Hola, chaval, hola, qué bicho. Sin correr, sí, hasta ahí. Esto ya lo venía, puedo hacer hasta parkour. Vale, arriba a la izquierda por lo que veo la vida. Lo que pone por 10 creo que son una especie de botiquines. Tengo comida, agua, sueño. Vale, tiene un tinte de supervivencia. Ojito. Adrenalina, coge. Vale, adrenalina. ¿Y el puchero? ¿Puedo comer del puchero? No, no. Bueno, pues seguimos. Vale, cuando te muevas a hurtadillas, no sé qué poner. No me detectarán. El medidor de consistencia aparece sobre las cabezas de tus enemigos de grado de ignorancia, suspicacia, investigación o alerta. Vale, están en alerta. ¿Qué? 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 ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Ven aquí conmigo! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Que te reviento! Ese es atascado, por cierto. Carnillo asustadizo. Bueno, pues se me ha asustado. Vale, sí, ¿esto se puede coger? Bueno, vamos a ver, pues ponía asustadizo, pero tiene unos dientes esos como para darte un bocado, ¿sabes? Ojo, ojo. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. ¿Qué ha sido eso? Efectos secundarios, imprevisibles. ¿Qué ha sido eso, loco? Me va a romper las piernas, ¿no? ¡Ah! Estás en las últimas, utiliza la F para curarte. ¿Me regenera la vida? Sí, pues no utilizo la F. ¡Ojo! Hola, hola, buen hombre. Sí, sí, un segundo, ya voy. You've tried the best now. Pues ya voy. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. No te formas con menos, ganga espacial y bendita, qué dolor. Medicina. ¿Se supone que le doy 5 de medicina? ¿Ganga qué? Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Le damos por esto. A ver, ¿qué hacías por ahí? Cuéntame. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. O sea, que este es de la autoridad. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Vale, es un guardián de supuestamente de los buenos, ¿no? Y el que el contrabandista debe ser la nave que ha pillado. Intimidación. Eres un inepto, dame tu arma antes de que acabes criando malvas.
Tengo una idea mejor, dame tu arma. Aquí estás haciendo todo ilegalmente. Déjamelo a mí. Dividemos. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Eres un poco memo, así entre tú y yo, ¿vale? No quiero faltar normalmente, pero... Ojito, ¿eh? ¿Sabes algo de la esperanza? ¿Me puedes decir dónde estoy? Sí, pues vamos a investigar. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. Si me da un golpe en la cabeza. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Vale, ¿sabes algo de la esperanza? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Okay, venga, ¡hala! Hasta luego, crack. Que te voy a curar, sí. Pero creo que no me interesa. Bueno, vale, pues. Damage my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... No se te oye, viejo. ¿Qué ideas este, macho? No me... La sensibilidad no me termina de convencer, ¿eh? La noto como muy baja todavía. A ver, vamos a subirla un poquito más. Es que no me... Ahora un poquito mejor. Bueno, también he dicho antes lo mismo y se me ha quedado un poquito ahí, pero bueno. Pues nada, vamos a salir afuera. El colega, bueno, pues. Oh, shit. Problemas de hibernación detectados. Dilatación táctica del tiempo. Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo, bien llamado DTT para la próxima vez, para ralentizar el mundo, así tendrás más tiempo para pensar y para ejecutar acciones. En este modo dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor de DTT se agotará muy lentamente, pero si te desplazas y atacas, disminuirá a mayor velocidad. El medidor de DTT se va rellenando lentamente. Y es la cooperativa. Perfecto. Vale, algunos objetos explotan al recibir un impacto, dispárale cuando hay enemigo cerca, bla 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 bla. Entiendo que es merodeador. Y me dices que el agapo, ¿no? Vale, vale, calma, 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 que me estoy acostumbrando a esto. ¿Qué haces con tu vida? Yo sé que darles un tío de estos. Tucho, munición ligera, adrenalina, sable de definitiva. Vale, para evadir. Ah, vale, vale, era una vez solo y son dos. Ok, ok, ok. Bueno. Vale, pues así ya empezamos con los chungos. Vale, son por ahí. No sé, me falta algo al movimiento. Oh, pirateo y cerrajería. Tus talentos de piratería y cerrajería pueden llevarte a lugares en los que no deberías estar. Las electrogazoas sirven para abrir cerraduras y las derivaciones para acceder a ordenadores encriptados. Si tienes el nivel suficiente de talento... Vale, pues eso. Y tengo el nivel suficiente de talento, necesito 4. Aquí tengo 2 más. Esto y esto. A ver ahora. Pero tengo nivel 12, me imagino que requeriré 5 o similar. Báculo telescópico. El talento daño efecto especial. Derribo. Vamos a la I, que suele ser de inventario, ¿no? Sí. Entrenamiento de seguridad con armas de T y L. Gestión de armas. Puedes tener hasta 4 armas equipadas al mismo tiempo. Eso está muy bien. Solo tienes que arrastrarlas a los espacios de la parte superior de la pantalla. En esta página también puedes examinar tus armas, armaduras, bla, 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 bla. Talento de ingeniería. También pueden reparar las armas en esta pantalla. Talentos de ingeniería, vale. Hazte cargo de tus armas T y L que elijas en la cara de tus enemigos. Ok. Ojos, tengo aquí un sable. Pues un sable y esto. No teniendo nada más, ¿no? Y ahorramos munición. Que la munición ligera tengo 102, de pesada nada y de energía nada. Y luego aquí, gestión de armaduras. Ojito armadura. Botiquines.
botiquines consumibles. No tengo estos espacios todavía liberados. ¿Esto qué hace? Curación con adrenalina, 45% de salud durante 2 segundos. Ok. ¿Y esto qué son? Manojo de bananas, ganga espacial, carbohidratos, 200% de regeneración, natural de salud, dura 2 minutos. Vale, estos son potenciadores. Pez de pescado, ganga especial. Bueno, esto luego todo me lo iré leyendo tranquilamente y lo iré gestionando. Modificaciones, general, misiones, basura. Vale, tengo aquí un diario también donde me van a ir poniendo todo lo que he hecho, lo que no he hecho y demás, tipo de misiones. Uy, ¿códice pone aquí? Vale, códice para ir mirando, pues eso, consumibles, historias y demás, y bla, 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 bla. Y el mapa, vale, perfecto. Pues seamos esto y tenemos que ir a esto. Pues un poquito más para adelante. Ok, vale, pues más o menos lo típico de toda la vida. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos hay? Recordemos que estamos en difícil, ¿eh? Así que vamos a ir con calma, cautela. Para atacar y bloquear. La mayoría de las armas cuerpo a cuerpo pueden ejecutar combinaciones de 3 movimientos. Todas las armas cuerpo a cuerpo permiten bloquear. Soldado. Este es un vándalo. Y un tiro en la cabeza. Ok, espera, espera, crack, que yo también tengo uno de esos. ¿Dónde está? Bueno, este me lo he cargado, no sé dónde está, pero me lo he cargado. Le hacemos... hacemos la de... ojo, ¿dónde se ha ido? Espera, crack, estoy aquí atrás. Soy como Matrix, soy como Matrix, soy como Matrix. Ahí es que hemos estado a punto de palmarla, ¿no? Yo también lo sé, no os preocupéis. Vale, pero hay que probarlo todo. La F era curarse, ¿no? ¡Ojo! Menuda movida, vale, me cura un cuarto de vida, ¿eh? No me cura mucho más. A ver. A ver, por aquí he matado a uno. Juraría que por aquí he matado a uno, ¿no? Ha desaparecido. En algún lugar de la vida he matado ya a uno, pero bueno, queda igual. Que si no está, no está. Tampoco nos vamos a complicar la vida, ¿no? Vale, pues ya sabemos cómo pillar, cómo no pillar, cómo esquivar y demás. Vais a flipar. ¡Vamos! Vale, esta es la nave del que me estaba esperando. Vale, allí veo gente. Teniente, teniente. ¡Hey! Get over here before you get yourself killed. Aviador. Vale, ese sí. A ver, un momento. Soldado Kimball, teniente Mercer. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech! Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Pues te pego un tira con la cabeza, tú verás. Es una tercera ilegal, pasa del tema. Eso había oído, me encontré a tus compañeros escondidos en la cueva. Ya he despachado a alguno de esos merodeadores. No son para tanto. Okay. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders. Bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Vamos, que tienes más miedo que Parcanta. Solo te echo una cabeza. Sí, 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 sí. Persuasión. Lo que un guardia de ganga espacial no sea capaz de hacer. A ver, le podemos persuadir. Mentira, intimidación. A ver, tranquilidad. Serás cobarde, yo me encargo. Abandona la conversación. A lo machote alfa. Tranquila, tú quédate aquí, yo me ocupo de todo. Abandona la conversación. Intimidación, me parece que te voy a poner un cero en la encuesta. Satisfacción al cliente. What? Mentira. Seguro que voy a conseguir los emuladores que te digan que perteneces a la nave. ¿Acaso con una especial no puede hacer? Intimidación. Una satisfacción. Seriously? But those marauders will. You know what? You're right. Pues claro que sí. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Claro que sí, venga, vamos.
¡Duro! ¡A por ellos, eh! ¡Eso, eh! ¡Dale a todos! ¡Eh, dale! ¡Que se te escapa, dale! Muy bien, así se hace. ¡Dale a todos, eh! ¡Dale a todos, eh! Que yo dispararía, pero es que mi munición... Pero... Sí, yo dispararía, ¿sabes? Pero es que mi munición es limitada. No sé vosotros. Yo pillo aquí de todo. Pero que muy bien, ¿eh? Muy bien, así se hace. Si yo confiaba en ti. Ok. Vale, ¿por dónde se sube la nave? Por aquí, tiene toda la pinta. Venga. Puede realizar viajes rápidos y ubicaciones frecuentes en mapa y es el destino. Welcome. Welcome a bordo. Dear un real. Vale, vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. A ver, tenemos que ir como para allá, ¿no? Sí. Vale. Pues esta es la nave de que hemos aterrizado. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Ilegal. Ilegal, me habéis abierto la puerta. Anja, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Ojo, cuidado que nos aniquila, ¿eh? Que se pone tensa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Autodestruirte? No he venido a apropiarme de nada. No me gusta que me hablen así. ¿Y si le digo que se autodestruye y peta la nave? Con un par. ¡Oh, qué careto, loco! Queda procedimiento de fusión, desbloquea dos fusas. La ejecución de los pasajeros se producirá en 5, 4, 3, 2, 1. Pues hasta aquí hemos llegado. La eyección. Bueno, pero se eyecta por el aire, ¿no? Debería estar pasando. Sigues aquí. El protocolo de disuasión ha fracasado. Me he programado para expresar decepción. Ya careto de decepción. Necesito que hagas despegar esta nave. Esta es la nave de Hawthorne. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone solo other than sus órdenes, Captain Alex Hawthorne. La ha palmado. Supuestamente Hawthorne iba a recibirme cuando aterrizara. Hawthorne está muerto, lo siento. Tu capitán es una mancha roja debajo de mi cápsula de escape. I understand. Con sutileza. I will require some time to process this information. Necesito algo de tiempo para procesar esta información. And for your honesty. Gracias por su paciencia. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Claro, si acepta sus órdenes, debo ser él. Y mira como parría como diciendo, eres él, ¿no? Ya lo pillo. Si no soy el Capitán Hawthorne, no podrás despegar. Vale. Pues yo no soy Hawthorne. Hawthorne está muerto. I understand. You are speaking metaphorically. You wandered no entiendo, outside the ship metafórico. And experienced a permanent, life-changing encounter. The old you is dead. Welcome back, Captain Hawthorne. I extend felicitations. Dice, su antiguo yo está muerto. Lo entiendo, no pasa nada. Ahora eres tú. No pasa nada. no lo entiendes. Me llamo Mike. Le insistimos, le insistimos. I understand. You are going undercover. Entiendo, esta utilidad de alias para pasar inadvertido. Actualice mi protocolo de incógnito inmediatamente. Our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Vale, tenemos que reparar la nave. Dice, lo entiendo, es un alias. Vale, a partir de ahora te llamaré así, pero el motor está estropeado. Ingeniería 5. Dudo que encuentre una pieza como esa tirada en un taller. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. Asentamientos corporativos. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable.
Do you understand? Sí, Ada. Hasta aquí llego. Hasta ahí llego. Gracias, capitán de la fiable. Me gusta. Vale. Ya con la chorrada de... Vale, ya con la chorrada del capitán. Pone ojo diciendo: ¿lo entiendes, no? Tienes que ser tú. No, pues yo insisto, yo soy más cabezón que tú. It is difficult for me to do so. I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive. Intente sobrevivir esta vez. Vale, pues hemos subido al nivel 2. Me encanta esta IA. A ver, mejora de talentos. Vale, cada vez que subes de nivel ganas puntos de talento que puedes invertir en tu mejora de talentos. Gastar un punto de talento en un talento principal cuerpo a cuerpo mejora todos los talentos especializados de este grupo hasta un máximo de 50. Después de 50 podrás añadir puntos directamente al talento especializado hasta llegar a 100. Todos los talentos mejoran a medida que subes de nivel y hay bonificaciones especiales cada 20 puntos. Lee la descripción de cada talento para saber cuáles son las armaduras, consumibles, efectos, bla, 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 bla. Subida de nivel. Vale. Entonces tenemos puntos disponibles 10. ¡Hola! Vale, en estas cosas siempre suelo tardar un ratillo. A ver, cuerpo a cuerpo me subía... Si no recuerdo más... Vale, me subía también la... Bueno, cuerpo a cuerpo no era. Era otra historia la que me subía. A ver, ventajas. Selección de ventajas. Te damos la bienvenida a la sección de ventajas. Esta pantalla puede elegir las ventajas que quieren comprar con tus puntos de ventaja. Conseguirás un punto de ventaja nuevo cada 2 niveles. También puedes obtener puntos de ventaja durante el juego aceptando una flaqueza. Aceptando una flaqueza. Bueno. Por ejemplo, obtener 5 ventajas nuevas desbloqueando el siguiente nivel de ventaja disponible. Una flaqueza, lo llaman flaqueza. Bueno, coste, un punto de ventaja. A ver, has consumido tu salud durante el tiempo que has estado fuera de estasis. 50% de inicial, 25% máximo del medidor de dilatación táctica del tiempo. Daño cuando no hay acompañantes. Velocidad de paso, velocidad de carrera... Pérdida de durabilidad de arma, reducida en un 25%. Probabilidad de impacto crítico del acompañante. Precios de vendedor. 50% de asesinato de acompañantes. Ah, me sube la experiencia 50%. Desbloquear la vida viaje rápido con exceso de carga. Esto de ir a tope y un viaje rapidito a la nave no está nada mal, ¿eh? Velocidad de recarga y dilatación táctica del tiempo. Capacidad de carga 50 kilos más. Bueno, bueno, bueno. Demolición de los comercios. 100% de reserva adicional de consumidores. Y... pues a ver, capacidad de carga para poder coger más cosas, venderlas y demás no estaría nada mal. Pero claro, no sé cómo fluye la cosa. También el daño cuando no hay acompañantes. Un 25 más de daño. Ojito con eso también, ¿eh? O más vida. La experiencia, si fuese para mí, sería guay. De asesinatos de acompañantes. O sea, esto es para ellos. Pero si voy y tal... no sé lo que pillar. Dice, desbloquea la habilidad viaje rápido con exceso de carga. O sea, que cuando vaya a tope... puedo ir... a casa tranquilamente. Cosa que no está nada mal. Siempre me cuesta elegir todas estas cosas. Capacidad de carga, venga. Por el que dirán. A aceptar. Bueno, y los talentos, pues a ver, son 10 puntos disponibles. Me voy a sumar aquí uno. En diálogo otro, como antes. Vale, en tecnología me va a venir muy bien. Había uno que era... Ingeniería, sí, vale. Liderazgo. Que esto es para 50 puntos. Para los compañeros. Vamos a darle ahí un poquito de daño cuerpo a cuerpo. Vamos a subir algo a la defensa. Infiltración, pirateo, cerrajería. Cerrajería que también nos va a venir muy bien. Es que infiltración
De consistencia a los PNJ, 0% de daño. Ataque sigiloso. También me gustaría ir un poco al sigilo, pero es que la pistolacas. ¿Le subimos algo a los acompañantes o no? Que soy un lobo solitario. Vale, vamos a subir por aquí. Venga, y otro a sigilo. Y otro. Y uno más a defensa. Venga, que la evasión y el bloqueo también van a venir muy bien. Vale, pues dicho y hecho, todo queda así, ¿vale? Después de haber subido todos los puntos. Así que. Bueno, desbloquea efecto de impacto del DDT. Y lo demás hasta llegar a nivel 20, no, a ver. Cuelga 15% de aumentar el ataque lentamente a los enemigos durante 10 segundos. Vale, pues ya está. Venga. Aplicamos. Aplicamos. Has desbloqueado un talento diálogo en combate. Al atacar al equipo objetivo apropiado, derivará automáticamente. A ver, ventajas. Vale, pues ya le había dado esta, ¿no? Venga, para más carga. A aplicar. A aceptar. Vale, pues ya está. Nos vamos al diario. Y poco más. Ok, guardando. Mira, automáticamente, perfecto. The navigation console is offline at this time, Captain. Está desconectada, muy bien. Bueno, pues yo creo que... A ver. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Todas las puertas, con lo cual... These are the crew's quarters. Alex preferred to travel alone, but he always had me. These surveillance devices allow me to... I suppose everything on the unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. Vale, yo diría básicamente que... Bueno, vamos a investigar un poco la nave. Y lo vamos a dejar porque... A ver. Pueden ser capítulos bastante largos. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Vamos a investigar todo lo que hay de la nave para el siguiente capítulo directamente. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Máquina de reinicio de personaje. Reinicio de personaje. Si eliges reiniciar tu personaje, se te devolverán todos los puntos de talento y ventajas que hayas gastado. Así podrás gastarlas de otra forma. El precio de reinicio aumentará cada vez que uses esta máquina. Ok. ¿Quieres gastar? No, porque no tengo eso para empezar. Vale, bueno saberlo. Bueno saber lo que podemos reiniciar, lo que viene a ser todas las habilidades. Vale, pues si luego una no nos gusta o no nos mola, o para un futuro, pues sí. Ojo. Coger palo de no sé qué. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 está a su entera disposición, capitán. Ojo. Una escopeta. Piezas de arma. A ver, investiguemos. Banco de trabajo. El banco de trabajo te permite reparar, mejorar y modificar tus armas y armaduras para que estés siempre a punto de combate. En cada pantalla selecciona primero el arma, la armadura que quieras trabajar y después elige lo que quieres hacer con ella. Repararla, bla, 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 incluso mejorarla. Ojo, ¿esto qué es, por cierto? Ganga espacial. 28 de DPS. Vale, talento, armas largas. Daño, 2x20. 2x20, no, 2x12. Este es daño 20. ¿Y esto qué es? El palo de Tosbol. ¿Tosbol? ¿De toda la vida? Por favor, ¿quién no conoce el Tosbol? Y aquí tenemos daño 36, daño 36. Esto es lo mismo. Vale, entonces esto es modificar, trastear, reparar y desmontar. Por ejemplo, valor de venta 7,5, peso 1, estado 100%. Vale, ok, y aquí tengo pues la máscara y el S. Vale, pues poco a poco iremos mirando cosillas. Ya iré trasteando, como pone ahí. Iré averiguando y os iré enseñando. Ok, pues he vuelto aquí abajo.
por aquí arriba, ¿no? Sí, subí por aquí arriba. Al final he vuelto por aquí abajo, dando la vuelta por la nave. Así que yo creo que más o menos hemos visto la nave y demás. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí con nuestra amiga Ada. Yo creo que para empezar está bastante bien. Ya vemos cómo va un poquito el tema, cuál es la historia. Todas las decisiones que antes no acabo de explicar, o todas las decisiones que a lo largo del juego vayamos tomando, van a influir para el resto que decisiones que puedan llegar a tener, incluso al final del juego y demás. Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao. Adiós, Ada, hija. Por el...